personaje, las cuatro bases me ayudaron un montón. Por ejemplo, tomé referencias como en la universidad conocí una persona que sufría de demencia, también utilicé un poco del Ojo Moco de vez en cuando, o la bruja de Blancanieves, o la cocinera de la película Matilda, y también le puse un poco de lo mío, digamos, para que sea un personaje singular y diferente a las interpretaciones que ya se conocen de la Reina Roja. Y todo esto me ayudó para tener más seguridad, tenía claro lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer, y la química y reacciones con mis compañeros fue mucho más natural, creo. Y bueno, espero que les guste la escena. Las cuatro bases de la actuación me ayudaron a guiar a mi personaje, no solo de hacia dónde lo podía llevar, sino de cómo yo lo quería, de manera de tenerlo más familiar, mucho más familiar de lo que era antes de haber utilizado las cuatro bases. Lo veía y no tenía dudas de cómo reaccionar ante diferentes situaciones que se planteaban, sino que ya me venían más ideas de qué podía hacer o cómo estructurar mi personaje, cada movimiento más preciso y detallado, de manera de tener un lirón no muy exagerado, y más verídico, siendo un personaje real, claro, tomando en cuenta que pasa por toda la ficción esta obra. Como dicen, tener un amigo al que conoces más forja una mejor relación que si lo conocieras poco. Encontrar el personaje de Alicia me dificultó un poco. Por lo que me ayudé fue por especialmente la base de datos personal, encontrando algunas vivencias que tuve, por ejemplo, el encontrar un nuevo trabajo, o no sé, diferentes situaciones en las que fui, un café y ver todo nuevo, eso me ayudó bastante, y la base de datos del prójimo, al ver a mi sobrina, al ver a diferentes niños, tratar de sentir ser una niña, pero me ayudó bastante esas, las bases de datos. Es un poco dificultoso, pero sin la ayuda de la base de datos, yo creo que no hubiera logrado el personaje que quería. Al interpretar al sombrerero, tuve que buscar varios recuerdos de mis amigas, que las travesuras que habíamos hecho, y aparte de algunos compañeros de colegio que nos contaban cosas tristes que habían pasado. Y también me ayudó cuando mis amigas fueron castigadas yendo a Puntiti, un centro para niños especiales. Y entonces, cada vez que me contaban, o sea, me imaginaba y usé esos detalles en mi obra. Todo eso me sirve. Todo sirve para lo
detalles son los que yo veo y utilizo para que mi personaje tenga mucha más vida que antes. Que ayudaba a que eso sea más natural y más creíble.